Vuelta a World or Warcraft. No sé si lo sabéis, he tenido el mes pagado durante mucho tiempo y no he querido jugar, no me ha apetecido jugar. Y justo ahora que me quedan 67 horas para que finalice el contrato, por decirlo así, con Blizzard, o sea, la cuota pagada, pues he decidido grabar. Mira, espera, que voy a... de hecho, me voy a salir un momentillo del que tengo abierto el curso, para que no se oigan ruidos, no sea que venga alguien y hable y se oiga. Y he dicho, voy a ver si grabo un capítulo con Pecox, el buscador, el brujo de Tirande. Y aquí lo vais a ver. Vamos al lío. Porque es algo que ya hace tiempo que no hago. Hace tiempo que quería subirlo, pero no he tenido el momento. Incluso en Linux me funciona de maravilla y no he querido jugarlo, no me ha apetecido. Ya una vez que subí el brujo, así el personaje que he subido con el arma artefacto, tarda un ratito que cargue. Vale, y ahí lo vemos, que está, joder, 225, madre mía. Perdón, que me acabo de tomar un café. Ah, gráficos al 5, ya decía yo, 200 frames, madre mía. Qué bestia. Bueno, efectivamente estoy en Windows 7. He venido al Windows porque hoy termina... Me habían baneado del GTA porque metimos un colega y yo un mod para probar, dos chorraditas así. Y ahora de un rato nos banearon, a 10 días baneado. Bueno, era por probar la chorrada, la típica chorrada de probar, porque no hace falta la pasta, tenía 1,5 millones, no me hacía falta, pero quería probarlo y pues mira, me lo gané y ya dije, además, sé que me van a banear, pero lo quiero probar. Y lo probé. Entonces, como termina hoy ese baneo a la 1:30 de la noche o las 2 de la mañana por ahí, y son ahora mismo las 12:23, aquí lo veis, 12:23, pues he dicho, voy a entrar un ratito, pues algo, ya que me quedan 67 horas para que se acabe, pues voy a ver qué hago por aquí. Hola, señor, caballero, nada, porque no hablas. Mi brujo se ha quedado pillado también, o sea, mi bicho está ahí pillado. ¿Qué te pasa, tío? Ven conmigo. ¿Eso o me he quedado yo pillado? Hola. Bicho, pues lo voy a llamar otra vez, a ver si es que se ha quedado pillado, porque sí, no sé qué ha pasado. Ah, vale, es que esto está caído o algo, no sé qué pasa, aquí no hay nadie. Mira la Meli, tiro el beso, tiro el YouTube y no se ve. Esto está súper lag, o sea, está conectado, pero no hay nadie aquí, no hay nada, estoy yo solo, así que no sé qué pasa. Debe estar mal. Mira, salgo y hay un lobo aquí y lo voy a pegar, pero no va a hacer la magia, no va a hacer nada. Mira, se queda ahí haciendo el fuego y algo pasa aquí, algo pasa. Así que lo voy a parar y luego lo miro a ver qué es y ahora vuelvo. A ver, parece que ahora sí. Parece, no sé. Esto sigue yendo bastante bien, pero se ve bien y todo. A ver, ahora sí. No sé, algo había pasado. Coño. Ah, esto, ruido clink clink, ¿qué haces? No sé qué. A las 12:26. ¿Esto es ahora? ¿Esto es ahora? ¿Ah, sí? Pues que sepas que a YouTube más. Si es verdad que está ahí ahora, no sé. Amparo y la hostia, what the fuck. Ah, pues sí, lag.
Mira, sí, aquí hay gente. Aquí hay gente. Está vivo el WoW, está vivo. Sesenta y siete horas. ¿Y esta qué hace jugando a estas horas? No sé, bueno, es igual. El caso es que he entrado, no sé si se ha visto, bueno, luego lo pondré en el vídeo, lo editaré, pero he entrado y se veía, pues eso, como parado, se quedaba haciendo las magias y no hacía nada. No hacía nada, esto estaba muy raro y resulta que era que estaba pillado. El lag no creo que tanto. Ya estoy aquí perdiendo el tiempo. Bueno, que no voy a hacer nada, o sea, esto simplemente es para ver y recordar cómo iba esto en Windows y ya que he entrado aquí y lo he arrancado, pues para ver cómo va. No a mí antes, y eso es lo que he dicho yo. Y bueno, pues eso, que no sé ni a dónde tengo que ir, ni qué tengo que hacer, no voy a hacer nada, no voy a subir de nivel, no voy a matar mucho, o sea, simplemente voy a dar vueltas por aquí un poquito. Debería ir a... Espérate, ¿dónde tengo la piedra? Posada de Orgullo del León. Ah, pues sí, mira, voy para allá. No, pero esto es... No, esto es donde la Meli. Lo que voy a hacer es ir al vuelo a Ventormenta y voy a ir a Tierras Devastadas, no, a esto, a, ¿cómo se llame? Coño, que ya no me acuerdo, Terra Allende. Y se me han olvidado hasta los nombres, ya un par de meses así que no juego de forma asidua y ya se me olvidan hasta los nombres. Voy a ir aquí a Ventormenta, que está a huevo, a Tirolapo. Y eso, mira, se están aquí pegando los 20, nivel 110 y la madre que lo parí. ¿Dónde estaba aquí el vuelo? Aquí, la Nesca está. Aquí estás, venga, a Ventormenta. ¿Dónde está? Que no te veo aquí, Ventormenta. Sí, es aquí cerca, pero... Pues eso, que quería probar sin más, como que todavía seguía funcionando y aprovechar de los pocos, las pocas horas que me quedan ya del juego. Que no voy a jugar más. Seguramente ya no vuelva a jugar o en un tiempo. Porque estar pagando los 12 o 14 euros, lo que sea, para nada, pues eso, no merece la pena, ¿no? Y como no los pago yo, me los están pagando, precisamente esta mujer que está hablándome por aquí, pues ya no le voy a hacer el feo de que siga pagando para no jugar. Así que lo dejo. Ahora sí, por lo menos durante una buena temporada, aunque ya he probado Legión, me ha gustado mucho y pues eso, me hubiera gustado jugar más, subir unos cuantos personajes, pero es que estoy tan liado con GNU Linux que Windows ya no me interesa y el WoW ha dejado de ser mi juego por excelencia. Hola, qué hostia le pega el micro, perdón, me he picado la nariz y como lo tengo aquí delante. Vale, tengo que ir al barrio de los magos. ¿Dónde está la M? Ya ni me acuerdo de los botones. Al barrio de los magos. Ah, está aquí para atrás. ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Petardius. A ver, casco antiguo. Por aquí, distrito mercaderes. Se me ha ido la pinza. Tenía que haber ido para el otro lado. Distrito mercaderes. Vamos a cruzar todo el rollo. Y el barrio de los magos que estaba para el otro lado, que es ahí donde está el portal a Terra Allende. Por supuesto, estoy acostumbrado a Orgrimmar más que a Ventormenta, pero todavía me acuerdo, ¿eh? Todavía me acuerdo un poquito, aunque prefiero volar. Pero como no vuelo, a ver si lo puedo comprar el vuelo allí. Aquí está el barrio de los magos y hay que subir a la torre más alta, bueno, a la torre esta que hay aquí, y ahí está el portal, la entradita aquí. Si no recuerdo mal, si no lo han cambiado de sitio, que esto a veces cambia mucho. Si no me equivoco, aquí mismo está el portal a Tierras Devastadas. Nada más subir esta cuestecita aquí. Debería estar aquí el portal. Y como no está, pues no sé dónde estará. Aquí arriba igual.
Este, ¿no? Sí, Península de Fuego Infernal. Vale, pues aquí voy. Voy a ver si puedo conseguir el vuelo ya. Me parece que es al nivel 60, pero no me acuerdo ya, no me acuerdo. Quiero decir, me parece no. Estoy casi seguro de que a nivel 60 se podía volar en Azeroth, pero a nivel 58 creo que se podía volar aquí ya. Ahora vamos a ver. Ahora lo vamos a ver porque voy a ir aquí al puesto, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, me alegro de ver que todavía sigue por aquí en pie algunas zonas. Por cierto, está. Ah, vale, buenas noches. Buenas noches. Muax. A YouTube vas. A YouTube vas. En el último Pecox de la temporada, del año, del siglo y de la madre que lo parió. Adiós, Matita. Pues eso, que la verdad es que he entrado simplemente por nostalgia, por grabar un poquito para tener algo para que poder echar de menos, para poder decir, mira, entré por lo menos cuando me quedaban apenas 2 días para perder la conexión, para probarlo, para disfrutar otra vez del brujo y de estas vistas excelentes y de estos. ¿Qué estoy haciendo? Uy, ah, claro, es que si le pulso al Z, como está el grabador. Bueno, vale, no sé. Ahora no puedo hacer esas cosas. Como está grabando, si le pulso al Z es para emitir o no sé qué narices. Esto del Shadowplay nuevo, este es un poco extraño. A ver. Vale, el instructor de vuelo ya puedo comprarlo, pero me dice que necesito nivel 60. O sea, no lo puedo, aunque tengo pasta y lo podría pagar, a nivel 60 tiene que ser sí o sí. Así que o me queda subirlo, que estoy a 58, casi 59, hacer alguna misión y subirlo. Y lo dejo volando ya. ¿Por qué no? Vamos a ver qué tengo por aquí. Invocamiedo, diablillo, no sé qué. Bueno, pues voy a hacer ya estas misiones por grabar algo, por ver un poquito de aquel contenido. A ver si está por ahí el build este. Le voy a poner la calavera por si me lo cruzo, que lo vea en el minimapa por ahí. A todo esto, tengo que decir, está en 2K. Ya lo veis, 2560 por 1440. Pues por eso, si lo veis así como pequeñito y tal, no tengo monitor 2K. Es con la tarjeta Nvidia 980 Ti, con el DSR, Digital Screen Resolution, que lo que hace es pillar la pantalla a 1080 y lo dobla y lo convierte a 2K, pero lo reduce luego al tamaño de la pantalla 1080. Sí que se ve con esa calidad de 2K. Ya lo veis que está gráficos al 5, no es mucho, y va a 200 frames, 190 y algo. Para mí está muy bien. Bien, eso son chorradas técnicas. Lo que importa es esto, que se vea como se ve. Este mundo que es precioso, es Terra Allende, lo que es Draenor después de haber sido reventado. El Fel por aquí, amarillo y verde. Ya sabéis, ¿no? La energía es el Fel. Y ahí están los planetas, las lunas, que no sé qué serán. Uno, dos, tres. Bueno, y esto que es Terra Allende, pues es lo que quedó del pobre planeta Draenor después de lo que pasó en Warlords of Draenor. Ahí lo sabéis, qué es lo que pasó. Mira, aquí están, estos son los que tengo que matar. Belisarios y la madre que los parió. Vale, pues eso, un invocamiedo de esos, un par de bichos de estos. Y qué sé yo lo que tengo que matar aquí. A reventar bichejos. Hostia, que viene el atracador para aquí, su puta madre. Míralo, míralo, que viene, que viene. Este cabrón viene a por mí. Nivel 70 élite, no. Vete, vete de aquí, chaval. Vete que te reviento, ¿eh? Vale,
Uno de diablillos. Venga, diablillo, muere, anda. Dos de diablillos. Ahí, venga, que os pongo el parchecito. Y se ha quedado el pobre. Bueno, pues me cargo otra vez a la invocamiedo, que me quedo aquí en pana, ya veis que estoy haciendo la gran masacre aquí. Vale, ya está, y me faltan los más diablillos de estos. Muere, coño, pinche diablillo. Vale, ya está, invocamiedos. Tal, me falta un Belisario y se acabó. A ver si hay alguno por aquí. Beli, Beli, Belisario, ven aquí que te reviento. Vale, y con esto ya me lo fundo. Vale, ya está. Pues eso es para entregar las misiones. Subiré a nivel 59. Y me queda un nivelito solo para subir y coger la montura. Pena que no tengo más frascos de aquellos de subir experiencia. No importa, ¿no? Pero así subiría y lo dejo ya a ese nivel. Joder, mira, 200. Aquí pone 197, 199, 200 frames, tío. Bueno, el bastón este que no vale nada, pero... Pregúntale al comandante, no sé qué. A ver, punta de expedición... Y no desperdicies si puedes evitarlo. Y esto que era aquí, ¿no? Voy a entregar las misiones para subir el nivel. Que estoy ya a puntito, 97%. Y ya está. El chucho este. Fei Fei, la hostia. What the fuck. Pinche canoso. ¡Up! ¡Hola! Todo pro ahí. Guau, guau, cómo se ve esto. Qué pasada de mundo. Te rayende en la polla. Es bonito, tío. Mira, hay otro build de esos. Vale, aquí ya voy a subir el nivel 59. Con esto tracatrá. Y me da unas calzas cosidas. Le voy a sacar una foto. Ya puedo hacer mazmorras. Que igual hago una, no sé, es que no lo sé. Hago rápido así. Fijaos que ya ha subido 13%, o sea, aquí unas pocas misiones y ya está hecho esto. Mira, un nivel 63, ¿pero eso qué es? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues eso, lanzacuchillos del este. Ah, vale, esto es lo de quemar los carros y tal, pues mira, lo voy a hacer. Ya que estamos, es cruzar al otro lado y aquellos cañones de allí, aquellos, no sé si se ve el ratón. Quemarlos y ya está. Aquí hay que pasar por donde los nivel 63 estos. 62, 63, pero pff, ningún problema. Puede hacerte sufrir. Lo más fácil es... Hakuna Matata. Bueno, lo hago en plan gracia. Me ha pasado a alguien por aquí, los ha destruido a todos. O sea que... Ningún problema. De todas formas, no les tengo miedo. Brujo es poderoso, ni comida ni potis ni nada, es poderosísimo. Mira, que alguien ha estado haciendo aquí el rollo. Ah, mira, hay alguien ahí, se los está puliendo a todos. Madre mía,
Me he fundido el tag al rompeloma ese. Que era nivel 61, me lo he fundido. ¿Qué hace este? Me quiere pegar, lo reviento, ¿no? Que te reviento, chaval. A ver, pinches orcos. Ah, bueno, sí tengo que explotar esto. No sé quién era el que estaba matando ahí al tipo. Y lo han reventado, pobrecico. No sé qué nivel era, pero pobrecico, lo han reventado. El taga rompeloma ese, que a mí también cuando venía con algún personajillo así me reventaba. Pero si es que ahora con este brujo, además, estos son de goma. ¡Hala! Ya está, y me falta otro. Aquel carro de allí. Nivel 59 poderoso. Ni carro ni leches. Me los fundo a todos, hombre. Ahí está. Ahora, y con esto ya me puedo ir tranquilo para allá a entregar una misión más. No os tengo miedo, pinches orcos. ¿Qué hacéis? Que os reviento. Mierda, me ha matado y no me ha dado tiempo a ponerme la piedra. Joder, qué idiota. Por no mirar, me quedaba poca vida. ¿Qué coño hace gritando? Qué tonto, tío. Por no mirar, tal vez me he puesto la piedra antes. Es igual. Lo único que me ha matado el bicho, pues lo tenía sin curar, el pobrecico. Ya no, parece que no se regenera la vida. Tengo que darle aquí al cauce de salud este. No me acuerdo, ya hace mucho que no. Que no juego. Ahí. Marca mano destrozada y él dije maldito y no sé qué. Bueno, que no creo que vaya a subirlo. Me gustaría, porque 16%, me gustaría dejarlo al 60 ya, volando aquí, hacer una toma volando ahí chachiguay, pero pues, tampoco es importante, ¿verdad? Si me notáis como cansado la voz ahí, así como esto, lo primero es que son las 12:45 de la mañana, no puedo dar gritos, tengo el micro lo más pegado posible, pero no quiero dar gritos. Quiero que me eche la bronca por aquí. Oye, que no son horas de andar hablando, aunque sea susurrando. Venga, que estos me quieren pegar, ya verás tú. Mira, lo primero, voy a sacar al bicho. Eso es lo primero. Lo segundo, voy a poner la piedra de alma. Y lo tercero, me voy a comer pues esto mismo. Eso no. No tengo comida de... Esta, la galleta del festival de invierno. Esto mismo. Que me dé algo de salud. Y por cierto, aquí tengo las réplicas estas. Que son para tanque. Solo para la alianza. Hay un botín ahí, pero es que... ¿qué coño? Nivel 62, lo voy a coger. Corre, corre, que te pillo. Esto de nivel 62. Ni miedo ni leches. ¿Dónde vas? Mira, ha desaparecido el otro. 11 platas, no merece la pena. Y ahora voy a pasar por aquí. Mira, se está tumbado y está echando la magia. O sea, es increíble el tío. Se da la vuelta echando magia ya, tumbado. Y estos son todos pros, estos orcos. ¿Y este? Porque este es Niga, de color rojo, y este es... Ah, este es 61. Más poderoso, un jabalí Bill de Ventormenta. Yo qué sé. Pues eso, si veis que se me va un poco la pinza, es lógico a estas horas. De hecho, estoy haciendo esto para hacer tiempo, porque a la 1:30 supuestamente ya puedo jugar a GTA, y lo que quiero hacer es jugar a GTA, que ese juego sí estoy enganchado. Vale, calzas de no sé qué errante, como tengo los... Y dos pavos, joder. Venga, vamos a poner el dije maldito. Y los demás son de vete a hablar con... No sé qué con... Un enano... Bla, bla, bla... Sí, tenía que haber hecho una mazmorrilla para subir el nivel, pero... Pff, ¡qué pereza! Y conseguir un poti de... Como que no, ¿no?
Quita de aquí. Bueno. Joder, pero es que, ¿cómo se ve, eh? Y eso que solo están los gráficos al 5. Que sí, mira, lo veréis para que. Espero que no se corte el vídeo. Lo pondré a tope un momentillo para que se vea. Ya veis la diferencia, ¿no? Veis el suelo, cómo han aparecido aquí trocitos de arena y no sé qué. Ahora mismo está a tope. Eso que he hecho lo he puesto a tope, a full, al máximo. Aquí se verá ahora el detalle, ya un poco más de cerca. El barboncio. Y aquí está, mira, el rollo Bill este. Con la calaverita todavía. Eso sí, ya suenan los ventiladores, que suena la gráfica. Y ha bajado a 180 frames, bueno, no mucho. Pero que no me gusta a mí ir al 10. Prefiero ponerlo al 5, que se ve bastante bien. Que no tiene todos los detalles al máximo, pero no se calienta tanto. Esa es la diferencia, que pone más detallitos, más piedras en el suelo, un poco más de nitidez, un poco de multisampling, no sé qué pollas por ahí. Y ya está. Quiero decir que no vais a notar luego la diferencia. Además, YouTube hace lo que le sale de los webs. A ver, atracador Bill, largo de aquí, anda. No te quiero ni ver, que el culto reviento. Venga, y aquí está. ¿Dónde está el dije maldito? ¿Son estos? No. No sé, ahora no me acuerdo dónde estaba el dije maldito. Si tengo que matar a alguno de estos o... Ya no me acuerdo. Malos augurios. Uf, me parece que era ahí arriba. Pues que no me acuerdo. Si me lo daba alguno de estos o... A reventar, hombre. Mira, dije maldito. Ah, pues sí, eran estos. Hey, ¿qué pasa? Skiles, caballero de la muerte. Y ahora... Ah, malos augurios para allá. Es un DK. Un DK sangre, además. ¿Qué me está atacando? ¿Qué? ¿Por qué estoy en combate? Si no me estoy pegando con nadie. Ah, necrófito ese. Neófito, como le llame. Venga, ahí ya está, menos combate. Ay, bueno, ya lo siento si os parece un poco largo el vídeo. Mierda de gameplay. Pero bueno, yo lo quiero hacer y ya está. Lo que voy a hacer es... Bueno, no. Iba a decir, lo voy a parar. Y luego cuando haya subido casi esté al 60 le vuelvo a dar. No. Lo voy a hacer así, el que no lo quiera que no lo vea. Punto. Dije maldito, venga. 12 dijes malditos y la madre que los parió. Soy todo oídos. Un cebo. Bla, 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 bla. Ah, pero esto lo tengo que hacer desde el aire, si no me equivoco, ¿no? Sí, estos son 59, pero... Mira tú, ataca, demonios. Ahí, ahí. Juan, Juan, Juan. Hostia, tú, qué potencia. Creo que sí, que tenía que ir con el pájaro. Ojalá pudiera estar ahí para ver la explosión. Con este no era. El tiempo es oro, necesitamos quemar esas torres. Pues no, a ver, ¿qué torres? Vale, para allá. Ay, no, que me el escupidor ese no quiero que me ataque. Bueno, algunos os acordáis, ¿no? De estas zonas y de cómo iba todo esto.
Estos además te van dando las sangres aquellas para echar luego al foso y no sé qué. Bueno, en principio no. Pero ahora, con lo que cuentas esto. Otro dije maldito. Claro, aquí eran dijes malditos. En el otro era sangre de no sé qué. Vale. Eso simplemente poner unos cohetes ahí para que vengan a atacarla y le pegan fuego. Nuestros compis ahí, has visto, ¿no? Le pegan fuego. Y el pato. Aquí lo mismo, subir, pasando de estos, que le den morcillas y viene, los reviento a todos. Vaya paliza. ¿Eh? ¿Qué, cómo que la torre C? Ah, vale, que es, no es aquí, es aquí. Venga. Pega fuego ahí, ahora esta también, que ya la ha quemado el pavo este, pero la voy a quemar yo también. Porque sí. Ala, que me empano, tío. Otro que le voy a tirar el cohete. Ya están todas marcadas. Ah, me falta una. La torre del oro. Al Real de Sevilla yo le dije la torre del oro. copyright. Como digo. Aquella del fondo. Exactamente. Esta de aquí, estos brutos que vienen aquí a matarme. Vale, y los dijes malditos estos. Y al perrillo también, pobrecito, pero me lo cargo. Pobre perro. Bueno, al final, como digo, siempre es experiencia, ya llevo medio nivel, entregando unas cuantas misiones ya subo. Así que vamos a hacerlo bien, ya termino, pillo la voladora, lo dejo volando y a otra cosa mariposa. A ver si arranca el GTA. Tengo un coleguilla que estaba jugando al Smite con unos compis y he dicho, bueno, pues ya que estoy solo en el curso, aprovecho y voy un rato al WoW. Me he dicho a mí mismo, yo a mí mismo. Venga, vais a ir muriendo. Dije que son 12, no sé si hay que cocerlo o qué, pero ya no me acuerdo. Bueno, no sé cuánto llevo de tiempo grabando. Está con Nvidia Shadow Play, esto se hace un split en varios vídeos, así que idea. Y como tengo el juego en un disco duro y el otro en otro, pues va bastante fluido. De vez en cuando pega un tirón. Si lo veis por ahí de vez en cuando como un tironcillo como ese que acaba de hacer ahora Plonk, es porque está seccionando el vídeo en varios. Esto tiene el límite de no sé cuántos gigas o algo así. Y luego lo que hace es dividirlo en varios vídeos. A
pero muere ya, bicho. Venga, voy a curar a mi tanque. Ahí ya está. Ya está, me falta un dije todavía. Este lo vamos a pelar al brujo este. Vale, con este ya estaba, pero bueno. Hala, me voy. Me voy de aquí, que está el tío el parche en el ojo ahí. No quiero que me vean. Deja de gritar ya. Bestia sois. Orcos, somos orcos. Orcos, Zedgor. Estos que son los, ¿cómo se llamaban? Los fosos sangrantes. Luego en Draenor también están los fosos sangrantes. Con el tío del ojo este, ahora no me acuerdo los nombres. Soy más malo ahora por los nombres con el tiempo que llevo sin jugar. A 13.000. Subo un poquito. Con este subo otro poquito. La guerrera Chachiguay, un montón de puntos y ya me quedaba nada, 68%, 3 cuadraditos de desactivar el portal. Bueno, vamos a hacer eso. Ya que está. Yo pensaba que esto se hacía desde el aire. No me acuerdo si tenía que conseguir las piedras aquí o sin más. Sí, esto era lo de las piedritas. Esta queda un poco más heavy, pero... Vale. Y ahora, esto me parece que tenía que juntar las piedras. No, no, tenía que tener tres para... Falta una, sí. Bueno, esto dura un poquito. Me los fundo y ya está. Vale, creo que eran tres. A ver. No, son cinco. Joder. Tengo que matar cinco bichos de estos. O sea, cinco bichos no, cinco piedras de esas. Para romper uno solo. Venga, cúrate un poquito, majo. Ahí está. Ahora creo que sí, que ya tengo las 5. Bueno, fuera del alcance. Pues entro aquí. Tac, 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 tac. Detonar piedra rúnica. Son 5 y tengo 5, sí. Ya está. Uno y me falta el otro. Que es este de aquí. Tengo que conseguir otras 5 piedras. Uf, es un poco coñacete, lo sé, pero... Y bueno, ¿cómo veis vosotros el juego? Ya me diréis por ahí, yo 1.92. ¿Cómo lo veis últimamente? Porque yo, lo poco que he visto, aunque me ha gustado, no me ha llegado a convencer para jugarlo. O sea, no me ha llegado a enganchar como otros juegos. Igual es que llevaba tiempo sin jugar y me había desenganchado del WoW. Desenganchado quiero decir que esa cosa de jugar a diario, de entrar por entrar, simplemente por el hecho de entrar a un juego que llevabas entrando 9 años casi. Casi no, sí, 9 años. Y pues eso. Pues eso, que me ha apetecido entrar hoy porque me queda poco. Y he dicho, voy a entrar, que me queda poco. Por aprovechar. Vale, si tengo 6 ya.
Y eran 5 solo. Joder, con el alcance y la madre que lo parió. Venga, ahí rompiendo y me voy. Hala, destruido. Quita de aquí. Mira, mira, Juan, Juan. Que vienen los humanos aquí. Juan, Juan, mira, mira. A correr. Juan, Juan, Juan. Ahí van a atacar, venga. Juan, Juan. Bueno, a ver cómo vamos de experiencia. 14.000, el viejo sombrero, a ver cómo es. ¡Ah, oh, qué bonito! Completar. Me van a dar otros 17.000. Y está el 86% ya. Vale, esta es la de hablar con el tío. Estoy en la misión de bombardeo. Y aquí lo mismo. Epa, ahí tú. Para. Vale, esto sí, al puente, no sé qué, se va a dar la vuelta por aquí esto. Ay. Perdonar. Aquí no. Ah, vale, esto tiene que dar toda la vuelta allí y hay algo por aquí. No me acuerdo, es que ya no me acuerdo cómo iba esto. La avanzadilla de la legión. Da la vuelta. Ah, vale, que tenía que romper estos dos. Este de aquí. Ya está, una destruida y falta la otra que está por el otro lado. Aquella ahí. Esta de aquí. Le pego el pepinazo y listo. Ya está. Solo era eso. Lista para entregar. Muy cerca. El de la horda tenía que ir a una esquina en donde había atracadores viles y cosas por ahí. Muy, muy raro. La alianza lo tiene más fácil. En algunas cosas, ¿eh? En otras al revés. Es más difícil, más. Los bichos son más poderosos, pero es que ahora cualquier personaje con muy poca ropa es poderoso. O sea, no hace falta ser un super super. Vamos a ver, que le entrego aquí la misión, que está, no sé si me daba pasta o algo. Continúa, sí, 17.000. Y no sé qué, ahora soy amistoso con el bastión, ¿no? El comandante Valverde quiere que hables con el comandante del, ¿no? Y vayas en grifo al puesto de devastación, venga. Llévame al puesto de devastación. ¡Hala! Y ya veis que ahora sí, estoy al 96%. A nada que haga entregar esta misión, está el puesto de devastación. Son 950, vaya mierda, de puntos. 164, 171, nada. Tendré que matar un par de bichejos por ahí. Y ya sí subo al nivel 60, por fin. Voy, me compro la montura voladora, me saco unas screenshots y me desconecto ya del juego. Apago el vídeo y todo. Y hasta otra temporada en que me dé por volver a arrancar. Ya sé que Legión ha sido muy corta, que apenas he subido ningún vídeo. Y pero el WoW ya para mí no es lo que era antes, aunque sigue siendo un juegazo por excelencia. Ya lo veis que ahora es precioso. O sea, comparado como se veía antes, ahora se ve muchísimo mejor, más detalle gráfico, más todo, nuevas tecnologías, puto DirectX 11. Me tiene el puto DirectX 11 hasta los webs. Vale, aquí. Habla con el comandante del aire Griffon Ball, puesto de devastación, no sé qué. Joder, tío. Está aquí, esto de aquí. Que espero que no me hagan volar y cosas de esas raras por ahí. A ver, ¿qué me da este? ¿Qué me da? 1300, esto no es nada. Y estoy ahora 28%, me queda poquito, poquito. Destruyes 20 peones. Mira, pues esta cola del vuelo, esta con esta la voy a hacer ya. ¿Dónde está? Ah, aquí mismo, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Tengo que subir arriba o qué? Pues aquí no hay nada. Será aquí el del vuelo.
Creo que es este. Este de aquí. Hablaremos con esta. Pillamos el glifo. ¿Cómo estás? A la plataforma Visal. Y con esto voy a terminar ya. Ahora sí, por fin os dejo de dar el coñazo. No sé cuánto llevo ya. 20, 30, 40 minutos. No sé. Perdonad. Vale, esto es lo mismo que suele hacer la horda, que es ir a la plataforma Visal esta, como se llame. Aquí sí que se carga la bombita esta, y cuando estemos aquí hay que matar todo eso. Mil peones, no sé qué. Los cañones. Ahí está. Esto es fácil, pero porque estos se juntan todos aquí y pueden matar de varios en varios. Ahí está. 2, 1. Cuanto más área pilles, más bichos a la vez matas. Incluso a los viles estos también le puedes dar. No los matas porque tienen un puñado de vida, pero les hace pupita. Y un nivel 72. Y espero que me dé tiempo, que esto a veces no daba tiempo, porque en los 20 siempre me quedaba 18, 19 y me faltaba uno. Este que está aquí, que es el tipo ese, son sobrestantes. 3, 4, 5. Y este puñado aquí de bichos. Y este de aquí ya está, completado. Vale, con esto ya termina. No hace falta ya disparar más, ya hemos terminado. Esto simplemente lo entrego, me daba, no sé si eran 17.000, 9.700. Una guerrera que no vale para nada. Y ya ahora sí, nivel 60. Logro, logrete, lograzo, ahí se queda. Iré a por la montura voladora. Unas fotitos para la posteridad. Y lo desconecto ya por mucho tiempo. Sé que me repito, lo siento, pero como pasa mucho tiempo desde que digo una cosa hasta que la consigo hacer, pues al final, pues eso. Turín, turín, venga, vamos a subir el nivel. Y está ahí, que le voy a sacar la foto. Toma ya. Y nivel 60, sí señor. No sé qué me ha dado una automática, que ya puedo volar. Vale, pues eso. Vamos a la de volar. Toma al frente, no sé qué, mariscal de campo. Y este que me vuelve a dar para repetir, ni caso. Abrirle a la nube. ¿En qué te puedo ayudar? Al bastión del honor. Ahí está, nivel 60. Se liberan todas las mazmorritas ya y toda la historia. Y aquí ya lo veis. Nivel 60 con ropa de mierda todavía. Una ropa de mierda. Bueno, todas las reliquias. La capucha, el collar, hombreras, la capa, la toga, el bastón y los pantalones. Y los dos estos abalorios. Esto es nivel 42 todavía, caca, tío. Caca, caca. Bla, 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 bla. Bueno, lo que digo, que es lo interesante y lo importante en este momento. A YouTube vas. Espera, espera, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? A YouTube vas. ¿Qué, qué, qué, qué? A YouTube. A ver. ¿Dónde está aquí la pochola? ¿Era esta? No, este no. Aquí está, experto jinete. Turín a volar. Y licencia de maestro de vuelo, ya puedo volar en todo Azeroth. Y ahora sí que sí. Me voy a pillar. No, hombre, no. Este es el de dos cabezas, ese, no. O sea, el de dos. Vamos a pillar a Onyxia, venga. Bien. Mira, mira, que sí, que vuela ya.
Bueno, antes esto hacía ilusión, sobre todo cuando era nivel 71. Y este pajarito tan bonito. No se le puede seleccionar, pero qué bonito. Bueno, aquí vamos a subir a esta piedra ridícula que está aquí en el aire. Como teletransportada ahí. Trozos de Draenor. Ya veis qué preciosidad. Cuanto más te alejas, más detalle. El atracador Bill, aquí se ve todo a 1000 kilómetros. Todo, todo. Y vamos a subir a esta plataforma. Hacia el azul y salvaje lejanía. A esta piedra de aquí arriba que está Zeppelin caído, pone. ¿Dónde? Bueno, y aquí. Por encima de todo. Pecox, el grande. Pecox, el buscador. Pecox, el puto amo de Tirande. Nivel 60. Ya lo veis ahora sí. Volando. Espera que no le puedo quitar los chismes estos porque es con el Alt Z y sale algo del Shadow Play, pero bueno, ya lo miraré de otra forma. Ahí está. Ahí está, perfecto. Y con esto y un bizcocho, amigos, amigas, vamos a ver a nuestra querida Meli. A tirarle un besico a la Meli. Y a cerrar ya el juego por una larga temporada. Espero que este vídeo, bueno, a algunos que les gustaba este juego en su día, o sea, gustaba este juego o los vídeos que subía, pues que si necesito, ven aquí. Espera que me arrodillo. A ver. Arrodillarse. Y aquí le voy a sacar otra foto a mi querida Meli. Ahí está, hermosa. Ella entre todas las mujeres. Ahí. Bueno. Y aquí ahora sí, con el brujo de Tirande, con la deliciosa Meli. ¡Oh, qué hermosa! Y con el grito de Ayotube vas, se acabó. Hasta otra temporada. Adiós.